Y lo que no es de justicia es que algunos hayan querido utilizar las listas de espera y hayan querido utilizar la estancia, el tiempo de estancia en las urgencias para poner en cuestión lo que es la joya de la corona, que es el sistema andaluz de salud. Y decía que va a ser nuestra prioridad, nuestro objetivo. Vamos a reforzar nuestra atención primaria, vamos a fortalecer y queremos además tener el acompañamiento de los profesionales sanitarios también de esa atención primaria para poder agilizar, como decía, esas listas de espera, sabiendo además que en la atención primaria está la puerta a la salud y que permite diagnósticos precoz, ayudar a muchas familias a convivir con algunas enfermedades difíciles de gestionar en el día a día, como el Alzheimer, el Parkinson, enfermedades de atención temprana como el tema del autismo, las PERS, etc. Vamos a fortalecer, como decía, nuestro sistema de atención primaria y al mismo tiempo seguir apostando por una red de 49 centros hospitalarios en Andalucía, que son la satisfacción y el orgullo de los andaluces.